Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez es un tutorial de cómo hacer una casa de terracota color cian y de madera. ¿Ok? Empezamos creando un mundo. Vamos a crearlo en creativo y en peaceful, obviamente, para poder construir tranquilos. Vamos, mapa, tú puedes. Y ya está terminando. Ahora vamos a buscar un lugar. Me gusta. Ok, mira. Está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Okay, voy a preparar un poco la zona y volvemos. He quitado la tierra y he quitado la nieve. Voy a preparar los materiales y empezamos. Muy bien. Esto sería aproximadamente los materiales que necesitaremos. Se repite mucho, eso es color plomo, color marrón, ¿no? Scaffoldings, obviamente, para trepar, siempre. Y vamos a coger, okay, vamos a empezar con la base. Voy a coger bastantes materiales para no estar volviendo. Y me voy a llevar esto. Vamos a hacer la base, que va a ser de 7 por 11. Aquí está marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todo lo vamos a llenar, rellenar de madera de spruce. Ahora, vamos a llenar de cobblestone todo el perímetro. Quitamos esto que va a ser la entrada y vamos a hacer pilares de 4 de alto, de madera de oak. Aquí en la esquina 1, 2, 3, 4. Dejamos 3 y hacemos otra vez. Igual acá 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y en otra esquina 3. Acá no. Seguimos a la otra esquina. Vamos 3. Ahora vamos a alzar muro que va a ser de terracota color cian, 3 de alto. Acá no va a estar la puerta, así que no. Muy bien. Acá al costado, esta va a ser la entrada de la casa. Aquí va a ser la entrada. En este lado. Contamos 1, 2 y colocamos una escalera invertida. Ok, lo he hecho con el stone cutter. 1, 2, escalera invertida. Y del otro lado igual. Parece pequeña la casa, pero va a tener 3 pisos. Así que es. En general es, va a ser alta y va a estar bien, está grande. Acá colocamos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y acá igual. Vamos a hacer acá una escalera que puede ser provisional dependiendo ya de cada uno. Y todo esto lo vamos a llenar de planks. ¿Okay? Este va a ser la base del segundo piso y el techo del primer piso. Todo lo llenamos de planks. ¿Okay? Ah, muy bien, muy bien. Todo oscuro, vamos a poner lámparas provisionales.
Muy bien. Ya está el primer piso hecho. Un poco feo se ve al principio, pero no se preocupen, no se preocupen, va a quedar bien bonito. Hay que colocar escaleras invertidas en esta zona. Igual acá. Igual acá. Acá lo llenamos todo. Acá igual dejando dos, dejando dos, dejando dos. Acá todo. Y acá vamos a hacer la ventana. Aquí está. Paneles de vidrio blanco. Me gusta el panel de vidrio blanco. Siento que queda bonito en casi todas las construcciones. Muy bien. Ya, ahora sí. El primer piso está prácticamente terminado. Vamos al segundo piso. Ok, vamos a alzar muros con terracota otra vez. Toda esta zona que está alrededor. Vamos a guiar ya de la base del primer piso que tenemos hecho. Estos pilares, vamos a guiar estos pilares para hacer el muro del segundo piso. Muy bien. Vamos a darle 5 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Todos lados, ok. Ahora, si se dan cuenta, ha crecido un bloque en todas direcciones el espacio, ¿no? Miren, el segundo piso es más ancho y más largo que el primer piso. Vamos a hacer acá unas escaleras de nuevo. Y vamos a hacer el techo del segundo piso y la base del tercer piso. Me llevo la mesa de crafteo. Lo voy a usar. Hermoso. Y ahora este muro. Este muro. Vamos a hacer dos. Sí. Vamos a hacer uno más todo. Uno más. Estamos haciendo de momento viene siendo la estructura de la casa. Entonces contamos 1, 2 y acá colocamos esto. Igual 1, 2 en ambos lados. 1, 2. Ahora, uno, que es este, subimos dos, va a quedar algo así, y acá cerramos con tres, y le va a quedar esta forma, igual uno, uno, dos, y acá un, dos, tres. A los lados, vamos a hacer un 2 y llenar acá. Nada más. Y con esto estaría hecho ya la estructura de la casa. Muy bien. Falta decorar el exterior que está vacío y hacer el techo. Para el exterior. Vamos a utilizar Display Slabs y más madera de oaca. Muy bien. En esta parte de aquí vamos a colocar Display Slabs. Todos lados. Quítenlo. Acá no. Ya. Ahora, estos que van a ser nuestras guías.
Vamos a colocar madera de oak. Madera de oak. Y esto encima. 1, 2, 3, oak. 1, 2, 3. Oak now, Disley. 1, 2, 3, Disley. 1, 2, 3, Disley. 1, 2, 3, Disley. Voy a pegar. Ah, no. 1, 2, 3, Disley. 1, 2, 3, Disley. No llego. Dos, tres, Disley. Dos, tres, Disley. Muy bien. Muy bien. Acá a los costados vamos a hacerlo un poco distinto. Vamos a colocar una escalera invertida acá y acá. Subir y vamos a poner 3, 1, 2, 3 y acá una escalera invertida otra vez, cerramos con Disley y acá es 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, lo mismo hacemos del otro lado, un día me voy a matar. Escalera, escalera. Subimos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escalera invertida. 1, 2, 3, 4. Los costados de la casa ya estarían. Falta todavía el frente y la parte trasera. Sigamos. Okay, vamos a subir con scaffolding. Cortamos acá. 1, 2. Va a hacerle el... las ventanas. 3. 3, sí, 3, 3, 3, 3. 3. Y acá, al medio, colocamos esto. Realizamos 2, 2, colocamos uno más y el último que va a ser de 1 a tope. Bajamos, hacemos lo mismo del otro lado y lo mismo en los tres lados que faltan, ¿no? Acá escalera, escalera, 1, 2. 1, 2, uy. 1, 2. 1, 2 nada más. Se me explota el cerebro. 1, 2. Acá. 1 y... Disley. Muy bien. No quité el... No quité esto. Quítenlo. El otro lado igual. Lo hago por así. O sea, podría ser toda la pared de un lado y después la pared trasera, pero mejor lo hacemos todo, todo junto, así estoy acostumbrado a hacerlo. Escalera 1. Y ahora esta escalera hay que moverla un poco. Aquí, mejor. Mejor acá. Así no interrumpe a nadie. Cago en. Carajo. Esto es la mierda. Esto lo quitamos. 4. Que okay, incluso uno más al techo todo. Okay, quitamos 1, 2, 3, 4, 5 quitamos
lo llenamos de madera. Que ya no tengo. Ya está. Esta va a ser la... Va a ser la ventana. Está chula, chula, chula. Un, dos, tres escaleras. Escaleras invertida y la otra escalera de adentro para afuera. Tres. Y acá justo, acá en estos dos lados, vamos a colocar escaleras invertidas. Y vamos a darle dos más. Cerramos. Aquí vamos a hacer algo así. Escalera invertida, justo arriba del vidrio blanco. Acá llenamos acá una madera, colocamos otra escalera y le vamos a dar una altura de 3. 1, 2, 3, ya casi. Okay. La escalera 1, 2, 3 y esto lo subimos hasta 1 menos. A ver, esta parte está un poco complicada, pero les va a quedar así. Bien, en la parte de atrás, ¿cómo es? Va a ser distinto, ¿ok? Acá. Madera, madera. Vamos a hacerlo casi, casi igual que esto. 1, 2, 1, 2. Encima, encima. Perfecto. Entonces vamos a colocar acá una escalera. Vamos a colocarle encima. Y subimos 3. 1, 2, 3. Y acá uno menos. Ahora sí se viene. Se viene lo chido, aunque el techo es más complicado. Quitamos la esquina. ¿Ok? Debajo de la esquina, acá. Hacemos esta forma. La esquina. Hacemos esta forma de acá. Colocamos 1, 2, 1, 1 encima. Y hacemos lo mismo, pero en esta esquina. Abajo de esta esquina de spruce, colocamos piedra a piedra. 2, 1. Lo siento. 1, 2. 1, 2 y 1. Muy bien. Hacemos lo mismo del otro lado. Quito la esquina. Abajo. Coloco esta forma. 1, 2. 1, 2. 1 y encima. Por acá. Hacemos esta forma. 1, 2, 1. Y ya estaría. Ahora. Acá. Acá. Bien. Colocamos acá un slab. Colocamos acá un bloque. Colocamos spruce plank. Bloque. Slab. Bloque. Slab. 1, 2. Y cerramos. Lo mismo hacemos en el otro lado. Acá. Bloque. Bloque. Slab. Apoyo. Bloque. Slab 1. Slab 1, 2. Ahora el otro lado igualito. Hacemos lo mismo. A ver. Bloque. Bloque. Slab. Apoyo. Bloque.
un slab arriba, un slab 1, 2. Y el último. Slab, okay. Slab 1, 2 y ya estaría. Ya estaría. Uf, okay, el techo. Y para cerrar estas partes que están abiertas, colocamos piedra y este bloque. Igual acá. Colocamos piedra y este bloque. De este lado, más de lo mismo. Piedra, tapamos. Piedra y tapamos. Y ahora vamos a hacer la parte final, casi final. Una escalera invertida. 1, 2. Y acá cierras. Del otro lado igual. Una escalera invertida. 1, 2. Y ya está. Uf, ahora hay que unir esto. Lo vamos a unir. Bajo 1. Vamos a usar este bloque de apoyo. 1. Un 2. 1 y 1. Ok, igual. 1. Un 2. 1 y este que es 1. Okay. Voy a quitar todas las maderas que no sean estas para hacerlo bien. Ya está, ¿no? Ya. A ver, he quitado las maderas, estas maderas que están acá, para hacerlo de cero. Si se dan cuenta, el techo tiene esta forma. 2, 2, 1, 1, 2, 2. Entonces, esto hay que seguirlo. Mira, ahí también. 1, 1, 2. Y este que, bueno, ya está acá acabándolo, ¿no? Entonces, hay que hacer esta forma repetidas veces. Acá subimos. Acá 2. Ok. 1. Muy bien. Acá igual. 1. Usamos bloque de apoyo. Pues lo quitamos. 1, 2. Sí, vamos a ir subiendo todo. Subiendo. Igual acá. Bien, acá igual, como por adentro, pues va a estar esto. Esta madera va a estar, va a ser como esta madera va a ser parte de la pared. No hay problema que esté acá. Okay. Uno más y seguimos subiendo. 1, 2. 1. Y uno. Acá igual. Ya de hecho voy a. Como ya. Creo que ya me entendieron, ¿no? Ya me entendieron. Voy a hacerlo más rápido. Porque es seguir subiendo nomás. Sube uno, subimos uno. Si van dos bloques, pues subimos dos bloques. Otro lado, vamos a hacer igual. Subimos. Y ya estaría el techo. Si
Sí, bueno, tómense su tiempo para hacerlo. Está, sí está difícil. Vamos a ver cómo queda. La casa, la estructura terminada. Algo así. Muy bien. Pueden decorarlo como deseen, no hay problema. Vamos a decorar un poco. Vamos a ver qué pasa. Voy a poner en creativo, creo. No sé si me alcance con esto. 3 por lo menos. Sí. A gusto de cada uno. Acá podemos construir incluso una. ¿Saben? Una chimenea. Quizá incluso el campfire. Bueno, podrían ponerle un bloque más pegado acá. Quizás está muy pegado al medio. El cuarzo queda bien siempre, ¿eh? Está acá. Sí. Voy a poner cuadros también. Ahí está, perfecto, hermoso. Falta los hornos, ¿no? Acá en vez de esto, más cofres, ¿no? Podría no tener esto y tener más cofres. Podría poner cofres acá. Podría poner esto acá. Y así quedaría la casa entonces. Espero les haya gustado. Esta es la parte de atrás, el costado y la parte de al frente. Y eso sería todo, espero les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos.